significa para usted llegar a este mundial absoluto? Bueno, creo que un campeonato del mundo en atletismo y en la categoría adultos es un objetivo que siempre tuve en mente. Y bueno, estoy muy contenta de ya en esta ocasión por fin haberlo logrado, porque en Oregón ya me quedé, no pude asistir. Pero ahora, bueno, se me dio la oportunidad y estoy tratando de aprovecharla al máximo. ¿Cuántos intentos, cuánto esfuerzo para lograr este objetivo? Bueno, realmente ha sido algo que desde que comenzó este año teníamos en mente. Obviamente en las competencias del año, como el Nacional de Marcha, luego en La Coruña, en todas estas competencias tratamos de tener buenos resultados para poder irnos ubicando bien en el ranking en cuanto a marcas, a puntos. Y sí, hasta antes del SUD estaba, digamos, a nivel del Ecuador, tercera en el ranking. Lo que digamos que estaba poniendo un poco en peligro mi clasificación, pero bueno, ya con mi participación en el SUDA sí subí en el ranking. Ahorita me encuentro en el puesto número 29 y bueno, eso gracias a Dios me ha dado la clasificación y bueno, seguimos trabajando porque ya está muy cerca este evento. ¿29 a escala mundial? Sí. Es una cosa súper importante. Estar junto a, diríamos, a las grandes estrellas de la marcha a escala mundial, a nivel mundial, ¿qué va a ser para usted? ¿Qué va a significar para usted? Bueno, en toda competencia siempre tratamos de dar lo mejor y también es bastante motivante saber que estamos ahí con personas que son súper fuertes competitivamente, físicamente, mentalmente, y saber que nosotros estamos ahí codo a codo, sabiendo que podemos, que básicamente estamos en el mismo nivel, por así decirlo. Bueno, en ese momento obviamente solo una es quien se lleva la victoria, pero espero que igual con el tiempo poder ir mejorando mis participaciones en este tipo de eventos y asimismo llegar a unos Juegos Olímpicos también con muy buenos resultados. Cumplir un sueño, de clasificar es cumplir su sueño de estar junto a, diríamos, sus referentes, a marchistas de élite. Sí, también es emocionante porque hay marchistas a las que siempre he admirado, por así decirlo. Entonces ahora, como dice esa frase, trabaja hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales. Entonces sí, es como quizás hace algunos años yo solo les veía en estas transmisiones, ya cuando eran las competencias, y ahora es como muy emocionante saber que ahora yo voy a estar ahí con ellas y que ya no les voy a estar viendo desde lejos, sino que yo también voy a estar ahí participando. ¿De dónde sale justamente el estímulo, la motivación para estar ahora allí? Bueno, como digo, es un objetivo que este año ya lo teníamos con Julito. Como digo, en cada competencia hemos tratado de conseguir esta clasificación. Asimismo pasa con Juegos Olímpicos. En cada oportunidad que tenemos vamos a buscar la marca. Cada día estamos tratando de acercarnos más a esos tiempos. Y ahora, pues bueno, viniendo del SUDA, con el resultado que tuve, sí estoy un poco más motivada a hacer un buen papel en el Mundial. Y bueno, creo que el simple hecho de la magnitud de este evento ya es suficiente motivación para hacer las cosas bien. ¿Se le viene a la mente sus inicios, quizá, ahora que está consiguiendo ya un objetivo grande, sus inicios, cómo empezó en la marcha, qué es lo que le motivó a esta disciplina del atletismo? Claro, yo creo que en cada momento importante de mi carrera y en cada momento difícil también, siempre trato de recordar este tipo de cosas porque también me llena de gratitud saber que estoy haciendo o consiguiendo cosas que en un principio siempre soñé. Entonces, bueno, es como saber que eso es parte del camino, que la verdad he estado avanzando como quizá no siempre como he querido, pero estoy en el camino y me parece que eso es lo importante. ¿Feliz de haber escogido la marcha? Sí, me gusta un montón. Quizá al principio no era algo que me llamaba la atención, pero una vez que me encontré con este deporte, la verdad es que yo sí lo disfruto mucho y realmente lo vivo, es básicamente lo que hago y sí, realmente lo siento muy acá.
usted le dice me encontré, ¿en qué momento fue ese encuentro con la marcha? ¿El encuentro suyo con la marcha? Es la primera vez que conocí la técnica, cuando mi anterior entrenador, Lucho, me enseñó. Como digo, no era algo que yo tuviera en mente o que estuviera predispuesta a hacer. Simplemente pasó y desde el primer día que lo hice, la verdad, me gustó y ya me quedé. ¿A quién va a ir dedicado? ¿En quién va a estar pensando, encomendando quizá durante la competencia allá en Budapest? Totalmente a mi mamá, que como ya he mencionado en varias ocasiones, siempre fue la persona que más compartió emocionalmente este sueño. Ella siempre, todos los días me preguntaba cómo me fue en los entrenamientos, y la verdad es que para mí siempre fue muy, muy chévere poder contarle lo fuerte que me estaba poniendo, lo bien que me estaban saliendo las cosas, y los días en los que quizá el panorama no era tan bueno, también ella siempre fue un apoyo al poder contarle que me sentía de tal o tal manera, que quizá cuando tenía una lesión me sentía mal, que no me estaba recuperando. Ella siempre tuvo una palabra de apoyo y también siempre fue un soporte. Y como digo, siempre compartió esta emoción por este sueño. Y creo que de donde ella esté, sabe cómo yo siento y deseo realmente esto. Entonces sé que ella me va a estar dando la fuerza y siempre lo he hecho por ella y así seguir haciendo. Exactamente, ahí va a estar la fortaleza suya. Uh-huh. Y va a estar en la pista también dándole más fuerza todavía. Para, sin antes desearle éxito sobre todo y felicitarle de todo corazón. Gracias. Por esta clasificación, no sé si aprovechar para un saludo para el país que va a estar pendiente de la participación suya y de los demás compañeros. Sí, siempre me gusta aprovechar estos espacios para agradecerles, porque hay un montón de gente que siempre me apoya. En redes sociales siempre me están enviando mensajes, siempre están pendientes de mis participaciones, siempre se contentan igual cuando me va bien y cuando las cosas no salen como esperaba, también siempre me dan una palabra de apoyo. Entonces muchas gracias por eso, y también les quiero pedir que estén pendientes en este evento a la participación de todos los compañeros ecuatorianos, que estoy segura que todos vamos a estar dando nuestro mejor esfuerzo, así que muchas gracias desde ya. Justamente antes de terminar, debemos confesar, nos alegramos cada vez que gana, y esta vez en el sudamericano, al verla en el podio, al verla con esa medalla, también nos alegramos. Así es que siga adelante, siga con ese ánimo que está. Sí, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.